Hola, buenas noches. Vamos a dar unos minutos más para continuar lo que ayer vimos. Está bien. Ok, gracias, Noelia. Jennifer, Betsabé, Abigail. Buenas noches. Hola, buenas noches, Abby. Buenas. Buenas noches. Alejandra, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué ¿Qué tal bueno. usted? Pues muy bien, fíjese. Qué Aquí bueno, me estamos. alegro. Ya con ambiente navideño, ¿verdad? Todo el mundo está con ambiente navideño ya. Todas Sí. las calles de San Salvador también ya están. Sí. Sí, a ver cuándo hacen las inauguraciones ya. Sí, de las noches de compra, ¿verdad? Cabal también Sí. ya viene. Fíjate tengo una consulta, disculpe, Adelante. para el laboratorio que queda pendiente, podríamos esperar a que usted al menos explique. Como el día de mañana terminar que usted explique la presentación que tiene en progreso y terminarlo, completarlo el día jueves, ¿se puede? Sí, perfectamente, se puede. Se Okay, de puede. acuerdo. De hecho, el jueves voy a, bueno, entre mañana y el jueves voy a tocar algunos puntos que son Claves, específicos. perdón. Sí, son claves, son específicos de las preguntas que están en el laboratorio, en el examen final, ¿no? Perfecto, me parece súper Ajá, bien. ajá. Gracias. Porque ciertamente dentro de los contenidos que estoy tocando, están ahí las respuestas a las preguntas, pero no están como específicas, ¿verdad? Entonces, pero voy a hacer un poco más énfasis en algunos y tal vez podemos desarrollar algunos temas que tengan, no decirles a ustedes, mire, esta es la respuesta, ¿verdad? Pero sí. Como que poner ejemplos, historias o algo de algún contenido que tenga que ver directamente con la pregunta y la respuesta, obviamente, ¿verdad? De acuerdo. Muchas gracias. Claro, a usted por su pregunta. De hecho, en los países europeos, no en todos. Bueno, primero no conozco todos, ¿verdad? Conozco algunos de los más desarrollados, pero lo que yo he logrado identificar en los pocos que conozco, que allí no hay, por ejemplo, las jornadas de los estudiantes no son como las de aquí, ¿verdad? Que bueno, uno va a las 7 de la mañana, algunos antes, de 7 a 12 o de 7 a 1. Las bilingües aquí van de 7 a 3 porque se llevan los dos idiomas. Eso es fantástico porque llevan el español, las materias en español y llevan las materias en inglés. Eso es excelente, es lo que debíamos de haber hecho desde, que todavía no lo hacemos, pero los gobiernos debieron haberlo hecho desde mucho antes, ¿no? Todos. Y es algo que reclamo personalmente a todos los gobiernos de los cuales hemos pasado. Pero bueno, en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, aquí hay, ¿cómo le llaman?
grupos de estudio que son después de las clases. No, se me ha olvidado cómo se llama, pero le dan un nombre para que después de clases, extracurricular de clases, hayan otras actividades. Extracurriculares le llaman, pero son como club de estudio, algo así. Wow, en esos países no, usted inclusive hasta han reducido Japón, por ejemplo, que no conozco Japón, solo sé que ha reducido los horarios de clases a 4 horas, sobre todo en niveles más inferiores, pues, o sea, digo, no inferiores, sino que en niveles de parvularia, kindergarten y todo eso, porque los niños se cansan, pues. Algo que me di cuenta en Suecia yo es de que ahí hay, por ejemplo, hay un profesor principal, hay un secundario y hay dos auxiliares por cada aula. Digo, estos dos auxiliares no es que esté permanentemente con ellos, sino que se van rotando en hasta cuatro, creo que tienen. Pero a los niños, los más chiquitos, los ponen con diferentes juguetes y todo. Juguetes de todo tipo, ¿verdad? Para ir identificando cuál es la vocación de ellos. Por ejemplo, observan a los niños que juegan de pilotos, de soldados, de guerra, de doctores. O sea, es para irlos orientando ya en eso. Pero han rebajado a 4, en Suecia, por ejemplo, han rebajado a 4 horas la currícula, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que deberíamos de imitar nosotros de países desarrollados, ¿verdad? Pero aquí todavía estamos así chiquititos con eso. Bueno, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que seguir y tratar de implementar las cosas que se pueden. Bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Vamos a seguir con lo que vimos ayer dentro de los mercados objetivos y la segmentación. Ok, aquí nos quedamos en esta parte. Ah, no, nos quedamos en Vans y vamos a ver ese ejemplo de Vans. Para los que no estuvieron ayer, estamos viendo los tipos de mercados objetivos y segmentación. Vimos que teníamos la segmentación, el tipo de mercado objetivo, demográficos, geográficos, conductual y psicográficos. Existen otros. Yo les comentaba ayer que existen otros, pero para mí estos son los que, por su... ¿Cómo se lo explico? Por lo que encierra o por lo que incluye cada uno de estos tipos, están los elementos más importantes que se pueden considerar. Habrá otros, pero aquí en el demográfico, que es de crecimiento, nacimiento, muerte y todo lo demás de las personas. Geográficos por la zona donde viven, donde nacen, donde crecen, donde mueren, donde están ubicados, donde trabajan. Conductual por sus propios estilos y formas de vivir la vida, de aceptarla, de rechazarla. Conducta, básicamente. Y el psicográfico, pues que tiene que ver con la psicología y con la forma de ver la vida de las personas. Luego vimos algunos ejemplos de segmentación de mercado objetivo, ¿verdad? ¿Qué utilizaba como mercado objetivo? O ejemplos de Netflix como mercado objetivo. Vimos también a Lego. Ahí tocamos dos personajes importantes, el que es el cliente y el que es el usuario, ¿verdad? Porque, por ejemplo, de los Pampers o de los pañales desechables, el cliente no es el niño es el usuario, el cliente es el papá. Entonces, tenemos que llegar porque por más mensajes que nosotros le mandemos a los niños, ellos no son conscientes o consecuentes del mensaje que les está mandando. A ellos se los ponen, inclusive algunos a la fuerza, pero ellos no tienen decisión ni ahí los padres son los que piensan por los niños.
Ya, ese es un ejemplo. Y vamos a ver el de Vans, que más o menos lo tocamos. Este es una marca de calzado que el objetivo está bien definido de ellos. No es como Vans no va como otras marcas como Nike, como Adidas, como Skechers y otros que tienen diferentes líneas de calzados para ser utilizados en diferentes deportes. Estos se han especializado en los skateboarding, la gente que hace patinetas y todo eso, ¿no? Los de skate, ¿verdad? Patinaje. Entonces, sobre todo, patinaje sobre las patinetas de los que se meten en las pistas y todo, y ahí, bueno, ellos son los patrocinadores inclusive de algunos eventos mundiales, ¿no? Dice que esta marca define y responde a las necesidades de un público joven, no va para los mayores, ¿verdad? Aunque algunos lo utilizan, ¿verdad? También cubre las de un mercado aún más específico y que eso, o sea, y aquí estamos hablando de una segmentación que lo vimos anteriormente. Dentro del público joven se ha enfocado en mejorar o en crear un tipo de calzado que sea específico para los jóvenes que practiquen el skateboarding, que es la patineta. Entonces significa que Vans puede determinar diversas estrategias para sus diferentes mercados, pero al final el objetivo de él, o sea, de la marca Vans, porque saben que así es y su público objetivo sabe que son los mejores calzados porque choyan y todo, le da estabilidad dentro de la. O sea, hay características que lo definen como un calzado idóneo para poder hacer patineta. Entonces, satisfaciendo las necesidades del estilo de vida del grupo de personas a los cuales está dirigido ese calzado. Insisto, no quiere decir que no tenga, pero por ejemplo, ellos no tienen para runners. Es bien extraño que alguien vaya a tener, no es el caso de Nike, por ejemplo, ¿verdad? O Adidas, que se ha especializado en calzado para basquetbolistas. Los Skechers también. Pero bueno, es lo que les quería comentar al respecto de la marca Vans como una segmentación de mercado o un mercado objetivo al cual va específico. ¿Cómo es que definimos un mercado objetivo? Bueno, analizamos la base de los clientes actuales, o sea, vemos qué clase de clientes tenemos, la frecuencia de compra, a dónde compran, definen cuáles son los estilos que más les gustan, colores y todo eso, y lo van definiendo. Vemos una cartera de clientes que tenemos y vemos cuáles, como digo, los productos que más se venden dentro de este público que al cual estamos satisfaciendo en este momento y definen por ahí el mercado objetivo. Otro es que observamos a los clientes de la competencia. Ahí es un tanto difícil definir a los clientes de la competencia porque no es tan marcado. No es tan marcado. Tendría que haber algún tipo de producto que yo quiero ver. Voy a comparar a BMW con Mercedes-Benz. Es un tipo de mercado que tiene características similares, poderes adquisitivos similares. Imagínenselos ustedes. Pero que por alguna razón específica prefieren BMW a Mercedes-Benz. O. A ver, se lo voy a poner así. Por ejemplo, Mercedes-Benz, la gente que yo sé, creo que sé, que van porque les da como elegancia. Un carro Mercedes-Benz le da elegancia, calidad, seguridad, estabilidad y tal. El BMW tiene todo eso, pero es una línea más deportiva. Entonces va con gente que es más cool, por decirlo así. O sea, empresarios o mayores, adultos mayores inclusive, pero que se manejan con otro estilo de vida. Es la comparación que yo les puedo hacer. Entonces, de ahí viene que estas marcas
pueden comparar a sus clientes. Por ejemplo, BMW puede decir qué le atrae a los clientes porque son bien marcados y sobre todo se da en ese tipo de productos porque no son productos de consumo masivo. O podría ser, por ejemplo, se me ocurre otro ejemplo, Pepsi, por ejemplo, puede ver qué es lo que le gusta a los clientes de Coca-Cola, porque ellos sí van detrás. Entonces, ese es otro claro y específico ejemplo de un análisis de la competencia, ¿verdad? También lista de los beneficios del producto o servicio en venta. En el caso que estábamos hablando de Mercedes-Benz, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios que un producto me da respecto al otro? Elige los datos demográficos para orientar el mercado objetivo, ¿verdad? Nosotros tenemos que elegir los datos demográficos. Sí, o sea, definimos a quién está orientado o a qué segmento o a qué mercado objetivo está dirigido nuestro producto. Si es para adultos mayores, para adultos jóvenes, para contemporáneos, para niños, para eso tenemos que definirlo bien, saber a quién va dirigido nuestro producto o servicio. Define la psicología del mercado objetivo. Ok, sí, aquí, por ejemplo, podríamos definir como, ¿qué les puedo decir en la psicología? Si yo prefiero un hotel de montaña o prefiero la playa, eso define cuáles son mis preferencias. ¿Qué más les puedo decir en cuanto a los comportamientos? Porque la psicología es parte de los comportamientos que podemos tener. Por ejemplo, podría ser que nosotros estemos pensando en un producto que es de élite o compararlo contra otro producto que es de consumo masivo y que va a un segmento de mercado bien definido, que no tiene un poder adquisitivo alto, pero ¿cómo se lo explico? Para que no suene así un poco grosero. Hay personas que tienen un poco de poder adquisitivo, somos igualados, pues va, eso. Por ejemplo, cuando algo es una tendencia, todo el mundo utiliza esa psicología de tendencia. Y queremos utilizar las mismas, el mismo tipo. Por ejemplo, sí, esto. No, si mira una marquita rojo con azul rojo, azul y blanco, creo que es. Entonces, marca una tendencia psicológica a utilizar un producto determinado. Recuerdo que hace mucho tiempo estuvieron de moda las Canvas de los All Star, ahora están regresando. Entonces, ese es el tipo, es la psicología de uso de un producto. Entonces, hay que analizar también ese mercado, psicológicamente hablando, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a impactar en el modo o estilo de vida o en el modo o estilo de vivir la vida y de, ¿por qué no decirlo en algunos casos, tratar de imitar a alguien que... Por ejemplo, a un actor, a una actriz, a una cantante, porque ella usa Tommy Hilfiger, yo voy a utilizar eso, los perfumes, o sea, son algo que ver como productos suntuarios, ¿no? Pero somos imitadores. Establece el mercado objetivo y confirma su rentabilidad. Ok, este es el bendito ROI, o sea, el retorno de la inversión. ¿Cuánto vamos a invertir en los canales de difusión? Bueno, no, de la difusión no, los canales de comunicación que vamos a tener, porque los canales de difusión son otros, pero tienen que ver con esto, como para establecer los márgenes de utilidad que vamos a tener para poder permanecer en el mercado satisfaciendo una necesidad determinada. Reflexiones sobre la segmentación. Hacer marketing sin segmentar un mercado es como lanzar dardos en la oscuridad. Alguno de ellos va a llegar al punto
central, ¿no? Pero la mayoría se van a caer en el suelo. Eso es como les decía yo ayer, gastar pólvora en sope, o sea, utilizar un poco de dinero que no va a rendir ningún fruto en cuanto a incrementar el tamaño de las ventas o en cuanto a llegar a un público que nosotros queremos llegar para ventas a la ya, a corto o mediano o largo plazo. Porque nosotros podemos dedicar algún tipo de estrategia mercadológica o estrategia de venta específica sobre algo, pero no vamos a esperar un resultado de inmediato, pero sabemos que eso es una inversión a mediano plazo, no a largo plazo, porque a largo plazo estamos hablando de más de 3 años y para más de 3 años va una planificación de un mercado a largo plazo. Pero lo que nos interesa, sí podríamos pensar de que nos interesa a largo plazo. De hecho, todo el mundo, todas las empresas quieren permanecer en el tiempo, pero lo que el día a día es lo que nos va a dar de comer y nos va a hacer permanecer en el tiempo o permanecer en el mercado en el cual nos estamos moviendo. Bien, entonces se identifican por ciertas características, bueno, perdón. Bueno, aquí estamos en el suelo. Es una técnica de marketing, la segmentación, es una técnica de marketing que consiste en categorizar consumidores en grupos relativamente homogéneos, no heterogéneos, ¿verdad? Llamados segmentos, con base a sus características socioeconómicas, sociales y económicas, psicológicas, geográficas o de comportamiento, psicográficas, ¿verdad? O psicológicas, que requieren estrategias diferenciadas de uno respecto al otro. La segmentación de mercado es una estrategia de marketing que consiste en dividir el público de una marca o negocio en grupos más pequeños que se identifican. Por cierto, ya lo tenemos entre sí, con una segmentación es más fácil dirigir los esfuerzos de branding o de construcción de marca o de manejo de marca, ventas y seguimiento de una forma más personalizada. Ojo, cuando hablamos más personalizada, no nos estamos refiriendo a que vamos a ir a cada uno de los del mercado, sino que vamos a personalizar los esfuerzos de estrategias y mercadológicos orientados a un tipo de mercado que, o un, sí, a un tipo de consumidores o mercados que tienen rasgos y características bien definidas y que son bastante homogéneos. O sea, que la diferencia entre uno y otro, pues, anda, por no decirle que son iguales, pues, pero podríamos como encasillarlos. Yo pongo el ejemplo de una de estas colonias donde hay un portón de entrada, un portón de salida, donde usted entra, si usted no es residente, le piden hasta la magnífica para poder entrar, le llaman a las personas a ver si es cierto. O sea, ya quiero que se imaginen eso. Por ejemplo, son colonias cerradas donde es un mundito que cuando las personas llegan ahí se sienten agrandados, o sea, y tienen razón, pero esto es solo para ejemplo didáctico. Yo podría decir, ok, de esta colonia todos son iguales, aunque hay individualidades, ¿verdad? Pero yo podría decir que okay, yo voy a montar una estrategia mercadológica para atender ese segmento. Entonces, ahora agarren eso, ¿verdad? Y tráiganlo, ¿verdad? A un mercado un poco más grande. ¿Se ha comprendido ese ejemplo? Este solo es un ejemplo, es como tener una colonia, como digo, ¿verdad? Pero ahora agarren esa colonia y háganlo como un segmento más grande de mercado. Entonces, lo que yo quiero dar a comprender es que, por ejemplo, esta gente, todos tienen vehículos bien recientes, tienen un nivel de ingresos similar, tienen, bueno, las casas son iguales, tipos de gustos y preferencias hacia ciertos productos de consumo que no son tan masivos, pero son bastante exclusivos. A eso me refiero. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando alguien tiene un poder adquisitivo más grande que lo que puede tener la generalidad de este tipo de personas que viven en esta colonia o en este mercado? Se salen de ese mercado, se salen de esa colonia y se van a otra colonia donde hay gustos más exquisitos o poderes de adquisición mucho más altos.
Por ejemplo, dentro de esta colonia es muy extraño ver un Mercedes-Benz nuevo, así, nuevo, ¿verdad? Sino que Toyota, Hyundai, Kia, Mazda, nuevos si quieren, pero los pueden comprar. Algunos los están pagando por cuotas, pero están dentro de ese segmento. Ahora agarren este pedacito de mercado, extrapólenlo y llévenlo por allá, y de ese tipo de segmentación de mercado estamos hablando, que es más fácil dirigir una estrategia de mercado a este tipo de personas. Las características de la segmentación de mercado para que sea eficaz tiene que ser homogénea, igual. Tiene que tener, implica que la división se establezca de manera clara y que los elementos que caracterizan sean compartidos por todos los miembros del grupo. Que le dije, ¿verdad? Anda en un, digamos, en algo que a todos nos interesa. Lo que les decía ayer, creo, por ejemplo, los chicos de sin estereotipar, ¿verdad? Las personas que trabajan en un call center andan entre 500, 800, $900. Ahí esa es una tremenda medida de segmentación. En realidad, el dinero o el nivel de ingreso es de lo que más define una segmentación de mercado para poder orientar un tipo de estrategia. Además, dice que para que sea eficaz, una segmentación debe ser sustancial. Hablábamos de lo sustancioso, que podría representar que un 1% de 1 millón no representa gran cosa, no es sustancial, ¿verdad? El tamaño del segmento debe ser suficientemente numeroso para justificar el esfuerzo de dirigirse a él. Por ejemplo, si sabemos que hay 500 mil personas que tienen un nivel de ingreso de $5,000 mensuales, por ejemplo, es un buen segmento de mercado. Y me permite a mí como fabricante o proveedor para montar una estrategia de consumo, ok, las personas que tienen $5,000 de ingresos mensuales pueden comprar este producto. Entonces, en esa base, yo puedo definir una estrategia de mercado que vaya orientado a despertar el interés de estas personas con un producto que no va a consumir otras personas que no tienen ese nivel de ingresos. Para dejar, no me gusta, pero para a nivel de ejemplo. Medible, obviamente, ¿verdad? Es indispensable que cualquier estrategia, en este caso, no es la excepción. Tu segmentación debe sustentarse en números, o sea, métricas, ¿ya? Y otra forma de comprobar el tamaño del grupo. Yo creo que les mencionaba hace unos días atrás que a mí me habían dado unos brochures antes de entrar a un centro comercial. Eran unos brochures o flyers de comida. ¿Yo qué hice? Los agarré, los doblé y me los eché en la bolsa para reciclarlos, porque yo reciclo en mi casa: papel, plástico, bolsas, hierro y todo lo demás. Los agarré y lo, bueno, ¿verdad? Entonces, lo ideal para esto, para que fuera medible, esto es un pequeño ejemplo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser, pero un ejemplo. Suponiendo que fuera de Burger King. En Burger King tienen unos flyers que son como cuponeras, le llaman, porque son recortables. Entonces ahí me dicen varias ofertas, papas fritas, Burger King y todas las cosas. Entonces debería de yo tener un control o regreso al que me dejamos Burger King. Cuando me dieron esos flyers, y ahí tenía, creo que tenía China Walk, tenía una pizza, Papa John's y no sé qué más cosas. Entonces, al ir yo a Papa John's, independientemente de que yo haya tenido acceso a ese flyers, el que está en Papa John's, la cajera o el cajero, debe de preguntarme que cómo. ¿Cómo se los explico? Que por qué estoy ahí, que si, o preguntarme así tajantemente si tengo un cupón o si no lo tengo, ¿ya? O si lo queremos hacer mejor como una estrategia, deberíamos de en ese cupón poner, si presenta este cupón en la caja, tienes derecho a un X% de descuento. Entonces, eso ya me da una medida de la inversión que yo estoy haciendo. O sea,
me da razonablemente una medida y yo puedo decir, ok, tiré al mercado 1.000 flyers y de 1.000 flyers vinieron 100 a comprar en esta semana. Yo hago mediciones o compruebo si es o no rentable estar invirtiendo en unos flyers. De lo contrario, si llega solo uno, hey, no, ¿o creen ustedes que valdría la pena? Que valdría la pena. Adelante, Sandra. Respecto a los comentarios que Adelante, por favor, le escucho, Sandrita. hola, buenas. Me logro oír. Apenas. Va, perdón. Va. Y ahora, Le oigo un poco mejor. con respecto al comentario que usted menciona sobre los flyers, tal vez Ajá. como consulta, me Exacto. imagino, pero no sé, tal vez se me orienta. Me imagino que esos flyers no los dan todos los días, deben ser como días específicos. Y no lo pudieran medir con la cantidad de ventas por día. Si es que fueran en días específicos, ¿verdad? Pero como realmente, no sé si los flyers se entregan todos los días. Porque cabal, si se entregan todos los días, no hubiera como medición, pero si fueran como días específicos, posiblemente pudieran ver las ventas diarias cuando se entregan flyers. Pero no sé si mercadológicamente en sucursales de comida pequeña se logra medir eso. Esa era mi consulta. Sí, y muchas gracias. Sí, sí tiene razón usted en cuanto a que podríamos utilizarlo. Por ejemplo, hay unas empresas que todos los viernes, por ejemplo, los fines de semana, ponen descuento, por ejemplo, de 25 o 50% para atraer a la gente. Entonces, sí es una muy buena estrategia. Está muy bien, me parece excelente. No voy a decir que usted la pensó, sino que yo, oye, me la voy a tomar yo. No es broma. Pero sí es una muy buena medida en cuanto a que, ok, yo todos los fines de semana implemento una estrategia de dar un 25% o un 50% de descuento. Entonces, cuando yo comparo a través de datos estadísticos, qué es lo que pasó en las ventas anteriores a esta promoción y qué es lo que ha pasado en las ventas después de haber implementado esta promoción. Entonces, deberíamos de medir allí si da o no resultado. Además de eso, ver si el resultado obtenido a través de implementar esta estrategia de bajar el precio o de otorgar un descuento, si el volumen de ventas genera suficiente margen de utilidad para seguir implementándolo. ¿Sí me explico? Aunque esto se puede utilizar, bueno, esto sí lo tenemos como una estrategia permanente y entonces sí vamos a ver si nos funciona o no nos funciona. Muy excelente, está bien. Poner un día específico, ¿verdad? Y hay empresas que se dedican a esto. Hay varias empresas. Y sí, está bien. Se puede implementar de esa forma. Y yo puedo medir perfectamente si me está dando o no resultado. Si no, tengo que cambiar, ¿verdad? Gracias, Sandra. También que sea accesible, ¿verdad? Estas características tienen que ser accesibles. ¿A qué nos referimos? No tanto porque deba ser fácil enviarle un mensaje a las personas que forman parte de este segmento, pero sí debe haber maneras de acercarse al segmento. O sea, en este caso, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo se los, por ejemplo, podríamos definir como, quiero ver qué producto se me presta para poder hacer un tipo de, perdón, oye, el ejemplo que voy a poner, pero el licor, por ejemplo, nosotros podemos ver que en fines de semana, cuando es día de pago, estamos hablando de 15 y 30, aunque en el gobierno pagan del 20 para arriba hasta como el 24, el gobierno paga de esa manera, pero el mayor volumen de consumidores está en el segmento privado, ¿verdad? Entonces, cuando es 15 y cuando es 30, hay como un esfuerzo mercadológico adicional para poder llegar a un segmento de mercado específico, ¿verdad? Entonces,
Otro ejemplo es Super Selecto, creo que en algún momento. Ellos hacen mucha publicidad digital y siempre lo han hecho en periódicos, no digital, sino tradicional. Entonces, ellos envían y pueden medir y además envían un mensaje casi que global, ¿no? Casi que general al país, a El Salvador, ¿verdad? Y eso les permite, por ejemplo, ahora sabemos de que no cualquiera puede leer un periódico digital, porque el periódico digital, no totalmente. Un periódico digital lo puede leer una persona que tiene suscripción con un periódico de estos, con un periódico tradicional, o físico. Entonces, de lo contrario, no llegan a todos, sino que solo es cierto segmento que puede llegar a una parte del. Por ejemplo, si un periódico de esos tradicionales, escrito, prensa escrita, tiene 60.000, por ejemplo, ejemplares de edición, de esa cantidad, hay algunos que están suscritos y pagan para que le lleven a sus casas el periódico escrito. Digamos que fueran 20 mil de 60 mil. Entonces, estos 20 mil sí pueden llegar. Y entonces, específicamente, yo como un periódico les puedo mandar mensaje directo a ellos, porque sé que 60 mil personas lo van a recibir, ¿verdad? Entonces, no solo por ese hecho de que sea fácil, pero también el mensaje, por ejemplo, de Super Selectos llega a los 60 mil, porque es es la circulación que tiene un periódico, se esperaría que llegue a 60 mil porque hay 60 mil que lo pueden comprar, digamos. Porque un periódico no va a ser menos, no va a ser más ejemplares de lo que realmente está midiendo o que estadísticamente tiene. Hay un más o menos, un margen de 10% más o menos. Entonces, quiere decir que ellos hacen un rango exacto. Entonces, por eso Super Selectos publica en días que son promocionales, estoy hablando de 15 y 30, sacan una andanada de promociones porque saben que va a llegar a un aproximado de casi de 60 mil personas. Así es que ahí sí se vuelve, digamos, un poco fácil enviar un mensaje, ¿verdad? Y se vuelve accesible a las personas que reciben ese periódico o que lo pueden ver o que. Por ejemplo, la Lotería Nacional de Beneficencia hace sus publicaciones en viernes, porque aprovechan que viernes es fin de semana, antes lo hacían en jueves, creo. Entonces, por cuestiones de logística y por cuestiones de llegar a más cantidad de personas y aprovechar que es viernes y en viernes lo compran las personas porque quieren ver cuáles son las actividades de fin de semana que se van a dar, porque andamos esperando como familias, el fin de semana para poder ir a vagar. Entonces, diversión. Entonces, esas son algunas estrategias que hacen, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia? Yo creo que ya sabemos, ¿verdad? Radica que mediante estas estrategias las empresas pueden conocer mejor a su público de consumidores y generar expectativas realistas. No solo expectativas, sino que llegar a un público con mayor certeza, conociendo bien o de mejor manera a qué segmento estamos dirigidos y cuáles son las características o los perfiles que estas empresas, que estas personas tienen y que nosotros podemos llegar de mejor manera a este público. Esa es la importancia, ¿verdad? Esto hace que las estrategias de marketing. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la segmentación de mercado? Conocer mejor a los clientes y agruparlos de acuerdo con sus perfiles de consumo. A ver, si yo sé casi en un 100%, no digo si yo sé en un 100%, porque casi no, porque hay unas variables, por ejemplo, las psicográficas pueden cambiar, las psicológicas no pueden cambiar en un momento determinado, pero las otras variables de las cuatro que hemos visto son como comportamientos similares de los consumidores. Entonces, si yo sé de que de esas cuatro, tres
se cumplen a cabalidad en cuanto a los estilos, hábitos y costumbres de compra y consumo de unas personas, yo como mercadólogo o como encargado del marketing estratégico y del marketing operativo puedo decir, ok, voy a mandar este tipo de estrategia porque sé que en dos terceras partes o en tres cuartas partes voy a pegar casi el 100%, porque el otro, pues son variables que no afectarían en el desempeño de una estrategia digital que yo voy a mandar a un grupo X y Z de personas que tienen características similares o que homogéneamente son parecidos en cuanto a lo que ya les dije, a los hábitos de compra y consumo. Entonces, eso es lo importante, ¿ya? ¿Qué hace esto? Bueno, me hace más fácil porque no son heterogéneos, sino que son homogéneos. Tienen, como dije, comportamientos muy, muy similares. Para mí, como mercadólogo, digo, repito, es más fácil que yo genere una estrategia de mercado que involucre a un segmento de mercado mayoritariamente y el nivel de respuesta que va a llegar a ellos y el nivel de respuesta de compra de ellos va a ser bastante bueno para mí como mercadólogo. Ventajas. Aquí dice que puede influir positivamente en la vida de una empresa. Yo digo que influye positivamente en la vida de una empresa. Entre mejores o entre estrategias más efectivas de mercado yo tengo, el conocimiento de mi empresa y de mi producto va creciendo considerablemente. Y entre más posiciono mi empresa o mis servicios y productos en los consumidores, va a ser más leales el mantenerme en el mercado. ¿Ya? Porque la repetición de las compras van a ser más frecuentes. Por ejemplo, si alguien compra cada semana, cada fin de semana, X y Z producto, y yo logro identificar que de ese, por ejemplo, que de 1.000 personas, 800 compran mi producto. Entonces yo puedo definir estrategias para esas 800 personas, aunque quedan 200 adicionales, pero estas me van a permitir que yo permanezca en el tiempo en ese segmento de mercado o en ese sector económico en el cual yo me muevo, ¿verdad? Por allá atrás vimos de que debemos de ver el tamaño de la empresa, debemos de ver dónde se mueve esta empresa o cuál es el ecosistema en el que se mueve para poder definir este tipo de estrategias. Cuando se tiene un objetivo definido y cuando se ejecuta correctamente, ¿ya? Es decir, ocurre esto, ¿verdad? De que la vida de la empresa es más larga en la medida en que yo puedo definir o tengo claridad en cuanto al tipo de personas que consumen mi producto. En estos casos, también nuestra empresa puede verse beneficiada por los siguientes factores. Mejora el aprovechamiento de recursos. Claro, les decía yo, cuando yo publico en viernes, sé que la mayoría de personas lo van a ver y porque están atentos a lo que va a pasar en el fin de semana, por lo que sea, por lo que sea, porque me gustan los deportes, las diversiones, los conciertos, lo que sea. Y porque sé que en fines de semana, muchas empresas publican ofertas que son de interés no solamente para un segmento, sino que para muchos segmentos. ¿Ya? Aumenta el alcance de las marcas. Hablamos del alcance hace un tiempo atrás. Vimos que el alcance es la cantidad de personas a las cuales impacta positivamente una publicación. Y esta publicación puede ser digital o escrita. ¿Ya? Eleva la satisfacción del cliente. Sí, por supuesto, porque si yo consumo un producto que está haciendo un poco de publicidad, quiere decir que se va, yo como fabricante o como dueño de una empresa, me voy a preocupar porque el producto que estoy publicando no sea una bayuncada, pues, ni sea algo malo, sino un producto que sea consistente con lo que yo estoy publicando, ¿verdad? Eleva la satisfacción de los clientes, ya lo vimos, y la personalización de tus estrategias de marketing y ventas reduce costos a largo plazo. Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué? Porque yo voy acostumbrando a mi cliente, yo sé que todos los viernes hay ciertas
como dijo Sandra, ciertas ofertas y yo voy a esperarme, no voy a comprar de lunes a jueves porque no hay ofertas que a mí me interesan. Yo voy a esperar el viernes que salgan estas promociones y entonces yo, pues, ¿verdad? Hacer eso. No tengo que publicar durante toda la semana y cuando acostumbre a mi cliente, en el caso sea un producto que sea un producto de consumo repetitivo, no consumo de una sola vez, por ejemplo, una casa no es un consumo repetitivo, o sea, se va a dar una vez cada 25 años, cada 15 años, excepto aquellos que compran para invertir. ¿Cierto, Sandra? Cierto. Entonces, a eso nos referimos. Desventajas. Son muy pocas. Me voy a ir directamente aquí, miren, para abajo. Se corre el riesgo de reducir los grupos de más. Los grupos de más. Entonces, que es como que yo esté sacando algunos grupos que puedan ser de mi interés, pero yo me estoy enfocando en un grupo y puedo estar dejando de lado algunos nuevos consumidores que estén interesados en mi producto. Puede derivar en malas estrategias, pero esto, malas estrategias cuando no hemos, o sea, aquí dice puede derivar en malas estrategias. ¿Cuándo se da esto? Cuando yo no he definido bien el segmento al cual yo quiero llegar con las estrategias específicas. Atrás hablamos de, en el momento, el mensaje adecuado a las personas adecuadas en el momento adecuado o correcto, si lo queremos ver. Ahí podemos perder eso, ¿verdad? Malas estrategias, pero no necesariamente. Puede producir estancamiento si nosotros no estamos como ahora en un dinamismo o no somos dinámicos en la modificación de las estrategias. Si nos quedamos estáticos con el tipo de mercado, el mismo mercado se aburre y viene otro con otras nuevas estrategias. Y abrimos la puerta para que la competencia entre. Otra de las desventajas es que requiere de inversión inicial inmediata. O sea, aquí diría que es alta al inicio, ¿verdad? Y constante en el tiempo. O sea, yo tengo que estar invirtiendo constantemente, pero cuando yo ya educo a mi cliente o lo acostumbro a que reciba, por ejemplo, si yo sé que los días viernes, perdón, los días, viernes es un día. Si yo sé que los viernes hay una publicación, o por ejemplo, perdón de nuevo por esto, los chupaderos, por ejemplo, o los restaurantes, o los chupaderos mal llamados así, donde va la gente a beber, ellos siempre sacan promociones para eso, ¿verdad? Entonces, perdón por ese ejemplo, perdón, no se me ocurrió eso Gracias así por el pronto consejo. como ese, ¿verdad? Entonces, Licenciado, perdón. sí, también tenemos, le digo, también está el martes de aleros del Buffalo Wings, Ah, sí. que ya sabemos que son todos los martes. Sí. O la pizza, creo que martes y jueves, que si no me equivoco, es el 2x1, pero cabal, hay un montón de días específicos que es donde salen varias promociones. Sí, muchas gracias, Sandra. Ciertamente hay días específicos. A ver, ¿cuál otro hay? Hay uno que bien. Sí, pero son días específicos. O pueden ser. Sí, son días específicos y horas específicas, porque por ejemplo hay unos restaurantes que en el desayuno, durante la semana, que no hay mucho tráfico de gente, entonces ponen algunos productos o dos por uno, por ejemplo, un desayuno, no me acuerdo. Creo que acabo de ver alguno que. El Tony Romas tiene promoción de desayuno de lunes a viernes, si no me equivoco, el 2x1. Ajá. Sí, porque en esos días no hay mucho. Y esa es una inversión, pues, porque estar dando dos por uno a las personas que llegan a comer no es tan fácil, ¿verdad? Porque es prácticamente él está regalando uno, aunque tienen limitantes ahí, pero sí es real de que. Lo que pasa es que ahí tiene que ver con, pruébelo, le va a gustar, ¿verdad? Sí, porque si a mí. Por ejemplo, los martes o los jueves o el martes, me dicen, mira, aquí tenés desayuno, dos desayunos por uno. Entonces yo llego y me gusta, entonces esto es aquello famoso, pruébelo, le va a gustar. Entonces yo ya no regreso solo martes, sino que puedo ir cualquier día
de la semana a comerme un desayuno, aunque no esté 2x1. Ojo, atención con estos señores de Payless. Yo los tengo medidos. Ellos, para cuando viene el Black Friday, creo que es, y ponen 2x1, no es cierto. Le incrementan el precio en octubre para que uno lo digiera, y en noviembre, pues le dicen 2x1, y no es cierto que esté 2x1. Hay que tener cuidado, inclusive el súper en algunos momentos dice 2x1 y no es cierto que sea 2x1. Hay algo en las llantas, por ejemplo, o en los amortiguadores que le dicen a uno 50% de descuento en la segunda llanta. En realidad lo que hacen es darle un 25% de descuento en la primera y otro 25% en la segunda, pero le obligan a uno de una manera muy sutil a que compre dos llantas, ¿verdad? Bien. Variables de segmentación de mercado. Demográficas, geográficas, ya la vimos. Comportamientos conductuales, ya lo vimos, ¿verdad? Psicográficas y tecnográficas. Las psicográficas abarca todo lo concerniente al estilo de vida, creencias, valores, intereses. Ah, oh, perdón, perdón, perdón. Ok. Política o religión, y si se considera personas lógicas, prácticas, artísticas o creativas. Y las tecnográficas, ¿verdad? Este criterio es más especializado y se concentra en la forma en que un grupo de personas interactúa con dispositivos, programas y aplicaciones, que ahora es todo el mundo. ¿Ya? Tipos de segmentación de mercado: indiferenciada, diferenciada, concentrada y de mercado personalizado. Ahí les va a quedar, ¿verdad? Esta para discutirlo posteriormente. Quiero pasar a la otra. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Aquí queda claro, por ejemplo, indiferenciada es que aquella que no distingue de modo alguno los públicos a los que se dirige. Es como un escopetazo, un atarrayazo. Aquí no anda, aquí va todo el mundo. Aquí no hay que. No vamos a segmentar por el nivel de ingreso. Yo lo tiro a todo el mundo y aquí se viene de toda clase de pescados, chiquitos y grandes. Diferenciada, sí, va. Yo digo, ok, Mercedes-Benz, BMW, no le voy a tirar a todo el mundo, pero esto no es para cualquiera, es solo para este. Un bolígrafo, por ejemplo, no es lo mismo una publicidad para un bolígrafo BIC o un kilométrico que un Cross o que un Parker, ¿verdad? Concentrado, cuando una empresa identifica varios segmentos para servirse, se decide centrarse únicamente en uno de ellos. Por ejemplo, lo que decíamos de los vans, que ellos va para jóvenes, pero va más específico a la gente que hace skateboarding, ¿verdad? Y la personalizada, uf, eso es así. Una venta y es como que fueran 100, ¿verdad? Yo me voy específicamente a un tipo de persona específica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si, ¿qué les puedo decir? Un vehículo Ferrari, por ejemplo, va directamente, no hace ningún tipo de publicidad ni promoción, sino que específicamente va para alguien. Hace como 2 años, estos vehículos de lujo identificaron que estaba que había un nuevo consumidor, porque estos carros iban, estos de lujo iban nada más para los adultos que tienen, o sea, a los millonarios, pero también alguien hizo un estudio de mercado e identificó que los jóvenes, hijos de estos millonarios, estaban consumiendo ese tipo de vehículos y los hicieron más potentes, más livianos y empezaron una revolución sobre esto. Esto es un tipo de mercado personalizado, ¿verdad? Que va específicamente, no para todo el mundo, sino que, y bueno, aquí es como que se presta un poco más Vans, pero Vans es un poco más comercial y que cualquiera en un momento determinado puede llegar. Pero este tipo de publicidad va dirigido a específica y únicamente para algún tipo de persona. Por ejemplo, se me ocurre este Elon Musk
y su viaje a la luna, por ejemplo, que pagan, parece que vale como 500 mil dólares un viaje. No andar haciendo, hacer una publicidad específica para unas personas, pues, es un tipo de producto. O estos señores que habían viajes al submarinos al Titanic, ¿verdad? Que lamentablemente pasó lo que ya creo que todos sabemos que pasó, que se murieron unas personas porque implosionó un submarino. Entonces, eso era valía también lo mismo que ir a un viaje a las estrellas o a la luna, como se ha dado el caso de este ex, o no sé cómo se llama, no sé qué se llama, Enterprise, algo así, creo que se llama este señor Elon Musk. Para poner algo tan exagerado como eso, pues. Bueno. ¿Hay alguna pregunta al respecto? En mi caso, todo bien. Gracias, licenciado. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí y mañana vamos a ver otra presentación. Y el jueves va a la otra, que es la última, y como digo, voy a tratar de preparar algo que tenga que ver con con las respuestas, o algo orientado a las respuestas del laboratorio, del último examen. Bueno, damas, caballeros, nos quedamos por acá con esto, ¿verdad? Sandra, saludos a Sandrita. ¿Verdad? Muchas Así es gracias, que espero que ahora haya estado atenta y saludos a todos. Que estén bien. gracias, Bueno. gracias, Buenas noches. Bueno, gracias, feliz bueno. noche. Feliz noche. Adiós, Alejandra.